Oye, teño unhas pintazas estas empanadas. Moitos de vos tedes o reconocimento feito, non? Como é terra, que están buenísimas, Pazo da Escola e tal. Pero a verdad que teñen boa pinta todas. Bueno, oye, eu vou ser brevísimo, nada. Como alcalde, felicitar sobre todo a José, que acaba de coller a presidencia de Ovalmi. Estuvo de vicepresidente xa un tempo. Entonces era por fin que seas presidente, porque sempre estabas aí detrás currando, e agora xa mirarás que a presidencia se vive mellor. Sí. Ahora que traballo vicepresidente. No, enhoraboa. Gracias a Rosa, a Ana, como sempre, e por organizar esta 8ª edición da empanada, ¿no?, en Gondomar. E tamén eu felicitarvos a todos os participantes que estades aquí anotados, entre outros, eu se me queda algún atrás de Cirmo, esta outra Tranvía, Cafetería Alameda, o Quei, Terra, Bastión, Bocados, As Novas Torres, Xamonería Catro Camiños, Bar Estanco, Pazo da Escola e ningún máis, non, Rocío? No, creo que non. Bueno, pois podía decirvos que o precio da ración van a ser 2,5 euros, como se fai e todo eso, pero creo que é mellor que o explique José, o presidente, porque nos aquí, en esta edición, como das outras, o único que facemos é colaborar, botar unha man, ¿no?, un pequeniño detalle, e nos encantados de que se faga isto desde a asociación, pero o traballo verdadeiramente de organización, o traballo duro en este sentido, de todo este o mérito é deles, e eu tampouco yo quero quitar, simplemente animalos a que sigan e que dentro do que cabe contedes con nós, Ana, José, para o que sexa. E, oye, gracias por estas iniciativas. Entón, eu deixo a ti que expliques e que fales un pouco para aí, tamén para os teus asociados e, bueno, é que veña moita xente a Gondomar. Eu espero que así sexa, porque, de feito, non sei se isto saiu xa en algún sitio, pero hoxe me chamaba un amigo meu de que iba a vir a probar as tapas a Gondomar. Xa estemos disponibles, hoxe? Sí, a partir de... ¿Sí? Ah, vale. Entón non se equivocaba. Muy ben, José. Gracias. Bueno, gracias, pues... tío. Tamén me olvidei dela, perdón. Gracias. A confianza. Bueno, pues la verdad que es una alegría volver a ver estas tapas, ya que sabemos que el año pasado este tipo de eventos se anularon todos, y bueno, ya nos da un poco de esperanza de que todos volvamos a recuperar un poquito la normalidad y que podamos disfrutar de eventos como este y disfrutar el día a día de la hostelería y de nuestro, bueno, de toda la gente que nos pueda visitar. Bueno, decir que bueno, que sí, que las empanadas y todo esto pues tiene una pinta fantástica. Felicitar a todos los participantes porque es un trabajo extra que se añade a lo que hacen ya cada día. Y bueno, pues que la gente pueda disfrutar de la gastronomía que se les ofrece y que sea un éxito para todos. Decir también que, bueno, que el procedimiento de esto es el habitual, que es el sellado de estos folletos, donde al probar una empanada, pues en cada sitio te van dando un sello, y después el cliente decide qué empanada le ha gustado más, ¿no? También tenemos aparadores de turismo que patrocina con un fin de semana, no, una noche en el parador, para el hostelero que haya hecho la empanada que haya gustado a un jurado que es profesional, del que nadie pues sabe. Entonces tenemos por una parte lo que es el sorteo público de la gente que participa, y un premio añadido más, que es profesional. Sí. Pues de entrada, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muchas posibilidades de que vos toque. Sin duda.
Tenemos tres posibilidades que hemos estado siempre. Sí, la verdad que sí. ¿Tienen que...? ¿Es una habitación doble o como es, José, individual? Eso es privado, eso es privado. Individual, ¿no? Es un tema privado. Bueno, y nada más, desde Ovalmi queremos agradecer la perseverancia que encontramos en la hostelería de Gondomar, en insistir en este tipo de eventos. Yo creo que es algo que beneficia a todos los hosteleros, también animar a los que no están presentes a que lo hagan en otras ediciones. Yo creo que es bueno darse a conocer y formar parte de lo que es una familia de hostelería en la que cada día buscamos más profesionalidad y demostrar más nuestras habilidades culinarias, ¿no? Y nada más. Y agradecer también a Pablo de Atlántico Diario por estar aquí y a Ollomol. Y nada, pues yo no tengo nada más que deciros que gracias, moito ánimo, que non vai a facer falta. A ver, eu creo que isto, o peor xa pasou, ¿no? Esperemos de que xa poidamos empezar dentro de nada a disfrutar das terrazas un pouco sin a mascarilla e bueno, esa un pouco vai ser a idea. A vacunación é a clave. A mí chegoume hoxe a mensaxe, para vacunarme. E se señale que son bello.